me ha entristecido saber que las ideas generales son estas. He sido consciente de que de lo que pienso está mal. O sea, te pones en la piel del otro y dices, o sea, te da rabia, te sientes mal. Porque hay cosas que tenemos que cambiar y eso lo sabemos, pero parece que ninguno hace nada por cambiarlo. Vamos a hacer un ejercicio de creatividad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer dos grupos. Vamos a dar un número a cada persona. Ruth, tú vas a ser uno. Di, uno. Uno. Tú, Esther, dos. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Pues os vamos a invitar a que los doses salgáis. Nos vamos y en un rato nos vemos, ¿vale? Pues nosotros vamos a crear una historia. Yo voy a empezar la primera frase. Se la tiro a alguien y sigue con otra frase. Se lo pasa a otro y sigue la historia, se lo pasa a otro. ¿Habéis entendido las instrucciones? Sí. Estupendo. Pues esta es la historia de Alex, un chico de cuarto de la ESO. Una tarde bajó al parque y se encontró a alguien que ya conocía de hace mucho tiempo. Va a contarle una cosa muy íntima a su amigo y no estaba solo en el parque, estaba con otra gente en la que él no confía tanto. Decide decirle a su amigo que si se pueden ir a otro sitio. Le está a punto de contar una cosa y entonces aparece una chica. Con esa chica había tenido un conflicto anteriormente y no se sentía a gusto. Pero esa era la chica que le gustaba a su amigo y decidió estar con ella en vez de escuchar a Alex. Decidió irse a su casa. Sus padres le vieron muy mal y le preguntaron qué le pasaba. Entonces Alex accedió y les contó lo que había pasado. Le intentaron apoyar y intentó volver a hablar con su amigo para ver si podían volver a verse. Ahora puede venir Silvina con el otro grupo. Y nosotros, cuando estén sentados, nos vamos. Buenas, ya estáis aquí. Muy bien, pues nada, nosotros nos vamos y dejamos al otro grupo que trabaje. Vamos a compartir una historia que vamos a construir entre todos. Esta es la historia de Mohamed, un chico de cuarto de la ESO. Está con sus amigos en el colegio. Pero le han expulsado por reírse. Él siente que no ha hecho nada y le han puesto el parque aún así. Ha tenido un problema con los profesores que le ha causado una expulsión mayor. Siente que le discriminan un poco esos profesores. Se sienta siempre atrás, se lleva mal con todos los profes. No hace nada en clase, se duerme o está con el móvil. No aguanta más. Decide coger las maletas e intentar irse. Enseguida lo pillan, tiene una pelea con sus padres por escaparse. El instituto les dice que una opción para cambiar su comportamiento es meterle en un centro de menores. Después de haber tomado las medidas, Mohamed ya se siente mejor y se integra mejor en clase. ¿Pensáis que es casualidad lo que sabemos de cada uno? ¿Pensáis que ha salido así por azar, que la historia de Alex sea como es y la de Mohamed sea como es? Yo creo que aunque ninguno de nosotros seamos racistas como tal, creo que el nombre tiene mucho que, o sea, se deja llevar por nosotros. ¿En qué camino nos ha puesto el nombre? Yo creo que sí. En que es una persona, pues como le han descrito, agresiva y que no... Por ser Mohamed. Claro. Por ser árabe. Sí. Para mí hay una cosa muy importante en esto y es que me gustaría que nadie se sienta juzgado. Esto no es una trampa. El ejercicio lo que nos plantea es en una situación de creatividad o de libertad que podemos hacer lo que nos dé la gana, ha salido esto. Yo, por ejemplo, tampoco me considero una persona machista, pero seguro que hago cosas machistas. Me horroriza de mí mismo pensar eso, pero que me sale a veces, sí. ¿Soy culpable? No. Culpa es fuera. ¿Nosotros hemos construido esa historia porque era Mohamed? ¿Le hemos dado toda esa conflictividad, esos problemas que van a más, acaban en un centro de menores? Sí veo que a lo mejor alguien ha podido sacar de ahí la idea de pues Mohamed agresivo. A ver, estamos ahora mismo en una época en la que ese nombre pues
no tiene muy buen significado según la sociedad. Álvaro, ¿estas ideas que tiene la sociedad las llevamos nosotros dentro? Somos la sociedad. Yo creo que el nombre lo único que representa es una cultura. Y si la sociedad está diciendo que ese nombre es agresivo y tal, pues hay que cambiar algo de la cultura porque, no sé, me parece es súper ofensivo. Me ha gustado mucho lo que decía Álvaro de yo soy sociedad, somos sociedad. Esas ideas se comparten socialmente, están en el ambiente. Hay que cambiar algo porque no. ¿Ves que está en nuestra mano hacerlo? Sí, claro. Hay que empezar por nosotros mismos. Por mucho que te inculquen no sé qué, que sean de esta religión, que sean de este país, que sean no sé qué, al final, o sea, tenemos que tener un criterio propio. Vemos, aprendemos, nos dan información de lo que nos rodea, pero además nosotros también podemos influir en ella. Con lo cual, si nosotros intentamos cambiarlo, a lo mejor sí que podemos... ¿Qué podemos cambiar, concretamente? Pues, por ejemplo, el hecho de que cuando tú conoces a alguien, no juzgarlo por el nombre, ni cómo se viste, ni cómo es por fuera, sino más conocerlo por dentro y así pues cada uno tener una idea más positiva. Será especialmente importante que escuchemos nuestros estereotipos para dejarlos a un lado. Si no los conoces y no los escuchas, se te escapan. Si somos conscientes, es cuando hay futuro.